Hemos visto en detalle en los últimos vídeos la regresión lineal simple, en la que una única variable independiente influye sobre una variable dependiente. Pero en situaciones reales es muy común que tengamos que usar la regresión lineal múltiple, que modela la relación entre dos o más variables independientes y una variable dependiente mediante un ajuste lineal, teniendo en cuenta múltiples factores simultáneos, permitiendo un análisis más complejo y realista de los datos. Por ejemplo, en un estudio de precios de viviendas, una regresión lineal simple podría utilizar solo el tamaño de la vivienda en metros cuadrados para predecir su precio, pero el precio de una vivienda puede estar influenciado por varios factores diferentes, como la ubicación, la edad del inmueble, el número de habitaciones, etc. Aquí es donde la regresión lineal múltiple se vuelve valiosa, permitiendo incorporar todas estas variables en un único modelo. En aplicaciones del mundo real, la regresión lineal múltiple es muy útil al captar la complejidad que suele ser la norma. Predecir las ventas futuras de un producto depende de la evolución de los precios, pero también de otras variables como el gasto publicitario, la evolución general de los salarios, las tendencias económicas, etc. Este carácter múltiple permite también entender el impacto diferencial de cada variable independiente sobre la dependiente e incluso cómo se relacionan entre sí. El aprendizaje automático se utiliza para optimizar los entrenamientos al comprender cómo diferentes variables de entrada afectan a un resultado de salida. Así que esta metodología no solo permite hacer predicciones más precisas, sino que también ayuda a comprender la naturaleza y la intensidad de las relaciones entre diferentes variables, lo que es crucial para la toma de decisiones informadas. En cuanto a sus fundamentos matemáticos, la regresión lineal múltiple se representa con esta ecuación, en la que y es la variable dependiente que queremos predecir o explicar. x1, x2, xn son las variables independientes, también llamadas predictores. z0 es el término de intersección, que representa el valor esperado de y cuando todas las variables independientes son 0. Coincidiría con el valor b en la ecuación de la regresión lineal simple. z1, z2, z n son los coeficientes de las variables independientes que representan el cambio esperado en y por una unidad de cambio en la variable independiente correspondiente, manteniendo las demás constantes. Epsilon es el término de error que representa la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. En esencia, representa aquellos factores o variaciones en los datos que el modelo no logra explicar. Puede usarse también en la regresión lineal simple, pero en la múltiple es crucial en todos los análisis estadísticos, porque proporciona la indicación de la precisión del modelo y la variabilidad de los datos que no pueden atribuir a las variables independientes incluidas en ese modelo. La clave para entender la regresión lineal múltiple está en la interpretación de los coeficientes. Cada coeficiente beta sub i en el modelo tiene una interpretación específica. Por ejemplo, si estamos modelando el precio de una vivienda y basado en su tamaño 1x1 y edad 2x2, el coeficiente 1, beta 1, asociado con el tamaño, nos diría cuánto se espera que cambie el precio de la vivienda por cada metro cuadrado adicional, manteniendo constante la edad de la vivienda. De modo similar, beta sub 2 nos indicaría el cambio en el precio por cada año adicional de antigüedad de la vivienda, manteniendo constante su tamaño. Una vez más, es crucial entender que estos coeficientes implican una relación promedio y no necesariamente una causalidad directa entre las variables. Vamos a desarrollar un nuevo ejemplo práctico que combina la regresión lineal múltiple, en este caso, con el aprendizaje automático. Esta práctica nos permite entender y predecir la relación entre varias variables independientes, que van a ser el tamaño, la edad y las habitaciones,
y una variable dependiente, que es el precio de la vivienda. A través de este modelo se puede predecir el precio de una casa basado en sus características. Hemos dicho que el modelo lo que hace es ajustar los coeficientes de las distintas variables independientes, de manera que la combinación de estos coeficientes con los valores de las variables independientes da la mejor estimación posible del precio de la casa. Esta aplicación es un buen ejemplo de cómo la regresión lineal múltiple puede ser aplicada para realizar predicciones en el campo de la ciencia de datos y el aprendizaje automático, proporcionando insights valiosos a partir de múltiples variables. Empezamos preparando los datos, importando las bibliotecas NumPy, Pandas y sklearn, que ya conocemos bien. Para el data frame creamos un conjunto de datos hipotéticos simples que contiene valores para las variables independientes como el tamaño de la casa, la edad, el número de habitaciones y la variable dependiente, el precio. Estos datos son los que utilizará el modelo de regresión. Puedes ampliarlos con datos sintéticos, como ya hemos hecho también en muchas ocasiones. Lo siguiente que tenemos que hacer es separar las variables independientes x sub y de la variable dependiente y. De nuevo, ya también habitual en aprendizaje automático, usamos train test split para dividir los datos en dos grupos, uno para entrenar el modelo, train, y otro para probar su eficacia, test. Esta división ayuda a evaluar cómo funcionará el modelo con datos que no ha visto anteriormente. El siguiente paso es la creación y entrenamiento del modelo. Creamos una instancia del modelo linear regression y se entrena con el conjunto de datos de entrenamiento. Durante el entrenamiento, el modelo aprende a relacionar las variables independientes con la variable dependiente precio, ajustando los coeficientes de la regresión lineal múltiple para minimizar el error. Y el último paso, una vez entrenado el modelo, es llevar a cabo las predicciones y evaluar la fiabilidad del modelo creado. Para empezar, llevamos a cabo las predicciones con model.predict, pasándole xtest, que toma los valores de las distintas variables x sub y con las que no ha sido entrenado el modelo y predice el valor para y, que almacenamos en yPred. Aquí vemos la combinación de regresión lineal múltiple y aprendizaje automático. Una vez realizadas las predicciones, usamos un loop for each en el que llamamos a la función preconstruida de Python enumerate, que agrega un contador a un iterable. Aquí los contenidos almacenados en yPred y los enumera, los devuelve como una tupla con dos elementos en cada iteración, el índice i y el valor predicción, que son las dos variables que almacenamos aquí y que luego imprimimos comparando el valor real de los datos de prueba con el valor predicho por nuestro modelo entrenado. Vemos la precisión con un ligero margen de error que determina la calidad del modelo. Calidad que se puede precisar mediante mecanismos de evaluación, utilizando métricas para medir el rendimiento del modelo, como el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación. El error cuadrático medio, con el que ya hemos trabajado en otras ocasiones, mide el promedio de los cuadrados de los errores, que es la diferencia cuadrada promedio entre los valores observados y los valores predichos. Cuanto menor sea este error cuadrático medio, mejor será el modelo. Y, por su parte, el coeficiente de determinación R cuadrado mide cuánta variabilidad de la variable dependiente puede ser explicada por el modelo. Un R cuadrado cercano a 1 indica que el modelo explica una gran proporción de la variabilidad que puede tener Y. Mientras el epsilon de la fórmula genérica indica el error para cada variable independiente por separado, R cuadrado es una medida agregada que evalúa el modelo y todas sus variables en conjunto. En este ejemplo, con un valor muy cercano a 1, muestra que las variables independientes explican en gran medida las variabilidades en los valores de precios de las viviendas de la variable dependiente. Puedes añadir variables independientes con distintos valores y ver cómo el modelo que hemos creado utiliza esa regresión lineal múltiple para predecir el precio que tendría esa vivienda. Ni más ni menos.